bienvenida a la subsecretaria de Educación Parvulari, a su equipo, y dar la bienvenida también al equipo de la secretaría que nos acompaña. Le ofrezco la palabra a la secretaría para que dé lectura a la cuenta. Muy bien, presidenta. Los documentos que han llegado a esta Comisión de Educación y Cultura son los siguientes. El primero, del rector de la Universidad de Santiago, don Juan Manuel Solesi, por el cual invita a la ceremonia de celebración de los 170 aniversario de esta universidad, que se realizará el jueves 4 de julio a las 11:30 en Santiago. Luego hay una comunicación de don Julio Cataldo, presidente del Círculo Recreativo Los Cóndores del Cerro Barón de Valparaíso, institución fundada en el año 1930, para la difusión y práctica del deporte nacional de la rayuela. Y él acompañó su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la ley del deporte para fomentar la participación de los adultos mayores en las federaciones deportivas, que está en la comisión. Luego hay una comunicación de la señora Astrid Goñi, en que acompaña un documento del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial Los Cedros del Líbano, de la comuna de San Miguel, Santiago, en que solicita un aporte voluntario en dinero o productos para sumar premios a la rifa que realizarán en fecha de agosto de este año. Luego hay una comunicación de la Asociación de Establecimientos de Educación de Adultos, señor Gonzalo Videla, que es el presidente de esa asociación, en que envía una copia de la carta que a su vez envió a la ministra de Educación en relación a una entrevista realizada por el diario La Tercera, donde la ministra anunció que presentará ante el Consejo Nacional de Educación una propuesta para crear una modalidad educativa de reingreso. Y el presidente de esta asociación expone su opinión al respecto. Y finalmente hay una comunicación del administrador municipal de Ancud, señor Alexis Latorre, por el cual solicita, en representación del alcalde, señor Carlos Gómez, una audiencia a la comisión para ser recibido junto a los concejales y dirigentes del Colegio Comunal de Profesores para exponer en detalle la delicada situación económica que están viviendo. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, la secretaria. Respecto a la invitación del rector, tenemos certezas de que llegó a cada uno de los senadores, si no, ojalá la secretaría pueda remitirla a cada uno de los, por supuesto, se le envía de los senadores. A cada uno. Respecto de la carta enviada por el presidente del Círculo Recreativo Los Cóndores de Cerro Barón, esta comisión comenzó a tratar este proyecto, que tiene como propósito eliminar la restricción que tienen hoy día dirigentes de clubes y que fundamentalmente lo que tiene este boletín, el 12.094, es favorecer la participación de adultos mayores en su calidad de dirigentes. Tuvimos en esa oportunidad una sesión también con el Ministerio del Deporte, en donde ellos quedaron en un plazo de 2 meses, que creo yo que expiró, podríamos revisar esos acuerdos, para... Ellos nos comentaron que estaban viendo algunas dificultades en términos más generales de la ley del deporte, particularmente con lo que dice relación con los temas de dirigentes, porque se acuerdan que la ley del deporte establece obligaciones de años de escolaridad o de hacer un curso en el Ministerio del Deporte, que es online y que muchos adultos mayores tenían dificultades para poder acceder. Frente a la carta de la señora Astrid Goñi, ¿Les parece que la secretaria, después ratificamos los acuerdos, pero que la secretaría le pudiera dar una respuesta formal de las funciones de la comisión y de las restricciones que tenemos para acceder a esta solicitud? Y si nos pueden hacer llegar copia de la carta del señor Gonzalo Videla, que dice que ha enviado. Y la del administrador municipal lo dejamos ahí a la decisión del presidente, ¿les parece? Para que ellos puedan... Vamos a dar inicio formal en nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Si le parece, ratificamos los acuerdos que hemos alcanzado. Como usted diga. Ya, ratificamos. Bienvenido aquí al senador Carlos Montes también. Vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley
en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición en educación parvularia. Boletín 12.118-04 para quienes quieran seguir esta transmisión a través de las redes sociales del Senado. También la citación ha sido establecida para colocarlo en votación. Y luego, para como segundo punto de esta tabla, continuar la discusión y votación, en particular del proyecto de ley iniciado en moción por los senadores Latorre, Montes, Quintana, y quien habla y que modifica la ley 19.628 sobre protección en la vida privada. Queremos reiterar nuestros saludos a la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María José Castro, en representación del Ministerio de Educación. También al, lo divisé, al jefe de la División de Educación Superior, o se asomó, ¿no? Perfecto. Y del equipo que la acompaña. Así es que, subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidenta, hoy día. Muy bien, presidenta, está bien. Saludo por su intermedio al senador Carlos Montes y a la senadora Ena von Baer. Bueno, este es un proyecto que, como bien dice aquí, está en segundo trámite constitucional. Es el proyecto que incorpora al kinder, o propone que el kinder, el segundo nivel de transición, sea obligatorio, cumpliendo así un mandato constitucional que de una modificación que aquí vamos a explicar de cuándo viene. Creemos que, si bien es cierto, es un proyecto bastante simple, es importante volver a pensar o a reflexionar acá sobre la importancia que tiene la educación parvularia en la trayectoria educativa de nuestros niños y jóvenes. Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo integral y el futuro bienestar de los niños y jóvenes, y eso lo muestra no solamente la evidencia, es algo que probablemente ya todos quienes estamos involucrados en el área de educación sabemos que es así, y es por eso que sabemos lo fundamental que es. Y por lo tanto es de justicia que en esta, la etapa más importante de la etapa de nuestros jóvenes, cuando son niños, se puedan asegurar igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Es por eso que invertir en los primeros años, vuelve al anterior, por favor. Es por eso que invertir en los primeros años de vida es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad, y es por eso también que nuestro propósito es avanzar hacia el acceso universal y gratuito a una educación de parvularia de calidad para todos los niños desde los 2 años. Dale. ¿Por qué los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo de los niños? Aquí hay algunas frases citadas. Perdona, ¿tenéis la presentación en papel o no? No, en papel. ¿Por qué los primeros años de vida son los más importantes? En primer lugar, porque es aquí donde se sientan las bases del progreso. Lo que pasa en esta etapa define en gran parte el éxito o fracaso de la trayectoria educativa futura. Los estudios muestran que la educación parvularia de calidad es el primer motor en el desarrollo del lenguaje, de habilidades académicas básicas, numéricas y socioemocionales. Además, trae beneficios en la salud, en la participación laboral, reducción de la pobreza, movilidad social e integración social. Y aquí queremos detenernos un momento para contar algunos de los hallazgos que tuvo el estudio que hizo la agencia el año 2017, luego de que en segundo básico se tomó evaluación censal durante 3 años o 4 años con un CIMSE de lectura de segundo básico. Cuando se dejó de hacer censal, la agencia hizo un estudio el año 2017, donde tomó 260 establecimientos, alrededor de 7.300 niños en segundo básico, y tuvo varios hallazgos. Donde releva nuevamente la importancia de la educación parvularia de calidad. Así, hallazgos gruesos, que hay hasta 30 puntos de diferencia
entre en ese resultado de lectura de segundo básico, entre quienes habían asistido a la educación parvularia y quienes no habían asistido a la educación parvularia. ¿Por qué tomar la lectura? ¿Por qué tomar el lenguaje? Bueno, claramente porque es la habilidad más relevante de tomar en cuenta o de tomar en consideración cuando queremos hablar de progreso, de desarrollo integral en esta etapa de la vida de los niños. Sabemos que la lectura, las habilidades del lenguaje son fundamentales. Las habilidades del lenguaje tienen varias variables que conforman un buen desarrollo de las habilidades del lenguaje y que las conforman tempranamente. Las expectativas de los padres, la educación parvularia en sí misma, padres que leen con los hijos, habilidades prelectoras, habilidades narrativas orales. Y es por eso que en este estudio, por ejemplo, niños que asistieron, niños que sabían contar historias antes de primero básico, tienen un logro de un 65% promedio. Y lamentablemente si acá... buenos días, senador. Buenas tardes, parece, senador. No sé. Sí, son más de las 12. Si lo vemos además por deciles o índices de vulnerabilidad, estos resultados, lamentablemente, siempre desfavorecen a los sectores más vulnerables. Pero lo importante es entender que tenemos hasta 65 puntos de diferencia entre quienes asistieron antes de primero básico en el desarrollo de sus habilidades prelectoras. Hasta 45 puntos de diferencia entre los que contaban historias y no contaban historias. Esto que parecen ser detalles súper específicos de la lectura, cuando sabemos que el lenguaje es el principal motor que es necesario desarrollar cuanto antes en los niños para asegurar en ellos una buena trayectoria educativa, y sabemos que son la educación parvularia es una de esas variables, padres que leen, niños que tienen habilidades narrativas, con esto queremos decir que aún más es necesario promover y fomentar la educación parvularia. ¿Por qué? Porque la educación parvularia, de partida del vínculo que se hace con los padres, es clave. La educación parvularia, sabemos, es el nivel más fundamental para lograr incorporar bien a la familia y incorporarla en procesos pedagógicos importantes de sus hijos. Durante toda la etapa escolar, las expectativas de los padres y que los padres hagan tareas en conjunto con sus hijos, lean en conjunto, pinten en conjunto, resuelvan problemas en conjunto, siempre es muy positivo. Pero en esta etapa lo es aún más. La educación parvularia, otro de los datos que tenemos es que las brechas que se generan en los primeros años de vida son muy difíciles de recuperar. Para los niños que viven en condiciones adversas como pobreza extrema, abuso o negligencia, tienen aún mayor riesgo de padecer trastornos. Es por eso que toda vez que estamos hablando de políticas públicas, siempre tenemos que tener foco en la mayor vulnerabilidad, porque todos estos resultados son siempre... más bajos o peores resultados mientras más índice de vulnerabilidad se tiene. Quienes empiezan la educación parvularia, perdón, la etapa escolar, por debajo de sus padres tienen más dificultades de aprendizaje, más riesgo de deserción, más problemas de salud y de relaciones también sociales y afectivas. Los efectos positivos de la educación parvularia de calidad se dan especialmente, como ya lo decíamos, en hogares más vulnerables, porque ahí es el retorno es mucho mayor, es más evidente. En un hogar con menos índice de vulnerabilidad o con, por lo tanto, culturalmente más favorecido, es un hogar donde puede, a veces, reemplazar ciertos desarrollos que se logran solamente en la educación parvularia. Por lo tanto, la educación parvularia, sabemos, juega un papel crucial en la transformación de la sociedad, permitiendo que el origen socioeconómico no sea determinante en la trayectoria educativa. Lo que buscamos acá, entonces, es establecer que este nivel, que si bien es cierto después por los datos, vamos a ver que es un nivel que tiene bastante cobertura, casi completa, pero es fundamental volver a decir que como país creemos que debe ser la educación parvularia el primer nivel de la trayectoria educativa de todos nuestros niños y jóvenes. El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar la reforma constitucional que hizo obligatorio el segundo nivel de transición educativa parvularia, aumentando así a 13 años la educación obligatoria.
Sabemos que la ley 3.654 del año 1920 puso en marcha la educación primaria obligatoria. Desde ahí la educación evolucionó a la situación de hoy, con una educación básica y media obligatoria y cobertura plena. Sabemos como país que tenemos buenos datos de cobertura. En el año 2013, la ley 20.710 de la Reforma Constitucional, con el objeto de hacer obligatorio el segundo nivel de transición de la educación parvularia. El artículo transitorio 21 de la Constitución establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores, dice, entrará en vigencia gradualmente según la forma en que lo disponga la ley. ¿Cuáles los índices de cobertura que hoy día tenemos en kinder? Aquí vamos a mostrar, después los datos vienen datos 2017 y datos 2018. Es importante entender que la en la educación parvularia, en agosto de cada año, se tiene los datos oficiales del año. Por lo tanto, siempre estamos trabajando, bueno, en este caso con los datos oficiales entregados en agosto del 2018. Sin embargo, es importante entender también que este proyecto que ingresó el año pasado se trabajó y todo su informe está hecho en base a agosto 2017. Bien, ¿cuáles son los avances en cobertura en educación parvularia? Entre el 2001 y el 2018 hubo un aumento de un 30%, es decir, llegando a 54,8% de promedio de cobertura en la educación parvularia. Esto significa que hoy día en la educación parvularia, o datos de agosto del 2018, son 800.083 niños en educación parvularia. La educación parvularia se constituye de tres niveles: sala cuna, menor y mayor, niveles medios, menor y mayor, y primer nivel de transición y segundo nivel de transición. Estos pre-kinder y kinder, exactamente. El avance en cobertura de kinder fue, entre el año 2001 y 2018, de un 85 a un 95,39%. A pesar de que la cobertura es muy cercana a la plena cobertura, y también la cobertura del primer nivel de transición también es bastante alta, la del pre-kinder, en niveles medios aún, esto es un dato de la educación parvularia, es muy bajo comparativamente con respecto a los países de la OCDE. En la actualidad, existe prácticamente acceso universal en el segundo nivel de transición. La verdad es que cuando se estudia, caso a caso, los niños que no asisten, es importante entender que están diseminados en todo el país, que en muchos casos responde a ruralidad, a lejanía, y también todavía hay familias que no consideran relevante que el hijo vaya al kinder y lo llevan directamente a primero básico. Se presenta una diferencia de acceso a la educación parvularia entre los sectores más y menos vulnerables. Por ejemplo, aquí tenemos la cobertura de kinder. No es muy alta la diferencia, así como si se da en otros niveles de la educación parvularia, pero entre los dos primeros y los dos últimos quintiles hay dos puntos porcentuales de diferencia. El mayor obstáculo para atraer a más niños a la educación parvularia, y esto en general no del kinder, sino que a la educación parvularia, es más bien un factor cultural que se acentúa en familias de escasos recursos y también a la falta de oferta educativa en este nivel. Sin embargo, es importante detenerse acá, que en la CACEN, en las razones de la no asistencia al kinder, el 62% de los padres entre los 4 y los 5 años no lo envían, de los que no van, esto no es un 62%, sino que de los que no van, el 62% no lo considera, prefiere cuidarlo en la casa. Esto es algo bastante arraigado en quienes no asisten al nivel educativo de parvularia, en este caso, pre-kinder y kinder. Hay todavía tal vez una desconfianza hacia el sistema. ¿Qué creemos, esto dada la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad de este nivel, va a poder dar más garantías a las familias? Bien, aquí vamos a ver los datos 2018. Primero 2017 y después 2018. Estos son los datos de agosto del 2017. A ver, un poco cómo está. Estos datos están desagregados de distintas formas.
Cuando hablamos de Junji, estamos hablando de Junji Administración Directa y Junji Vía Transferencia de Fondo en este cuadro. Integra, que incluye los 41 establecimientos que son CAD, los de Administración Delegada, de Integra. Y particular pagado, lamentablemente sin información, al 2018, al 2017, que esto se va a corregir prontamente con la entrada en vigencia del CIGE. Y en las escuelas estamos hablando que en general son niveles de transición, servicios locales, municipales, particulares subvencionados y particular pagado. Eso conforma en el año 2017 792.911 niños en la educación parvularia. Son los que ingresaban ese año a los servicios locales, los cuatro servicios locales. Del 2018. Se consideraron en la matrícula del 2017, efectivamente. ¿Dale? No, aquí quiero mostrar. No, la del 2018. Es que no la tenemos. A ver, muestra la siguiente. Esta es la del 2018. Que son, de hecho, ahí muestra que son los mismos servicios locales. Ya estaban. Cuando nosotros llegamos a la matrícula oficial del 2017, de agosto del 2017, ya lo tenía así establecido. Y por eso es que no varió entre un año y otro. Y aquí, finalmente, de 792.000 a 800.000 creció un año a otro la matrícula en la educación parvularia en el país. Sí. Dale. Todas las que quieras. Una consulta de comprensión. La diferenciación, la diferenciación que tenemos en la donde dice Integra, Junji, particular pagado y abajo municipal, particular pagado, ¿es el mismo ciclo? No. ¿O estamos hablando en la segunda parte de kinder y en la primera parte de pre-kinder? Después viene una que está por ciclo. Total esto. No sé. Es total, pero en Junji hay algunos niveles de transición. O sea, esto no es uno no podría deducir que 100% la gran mayoría de la cobertura de Integra y Junji es niveles medio y sala cuna. La gran mayoría. Habiendo unos pocos que igual son niveles de transición en Integra y en Junji. Y de municipal hacia abajo también hay algunos niveles medios, pero son los menos. Esto está más bien por dependencia. Y después viene otra que es más por nivel. ¿Dale? Sí, es que. Esta es la nueva, perdón. Aquí está. Aquí podemos entender un poco más lo que ocurre con Junji Directo y con Integra. Junji, Administración Directa, tenemos dos modalidades, clásicos y alternativos. No, yo no soy educadora de párvulo. A mi pesar, algún día lo seré a lo mejor, pero hoy día no sé nada. En Junji, es importante entender, los jardines alternativos, mal dichos alternativos, pero buscaremos un nombre en algún momento que... son jardines diferentes que dan respuestas diferentes según las necesidades que tienen, los lugares donde están, el cómo han sido creados, la permanencia que tienen, incluso no solamente la permanencia, sino que hay algunos de estos jardines que por las características de las familias, de los niños, son jardines que funcionan dos veces a la semana, en fin, o más, pero tienen características muy particulares. Entonces, Junji Administración Directa tenemos 59.461 niños y alternativo 11.595. Los delegada municipalidad y delegada servicios locales son los vía transferencia de fondo. Y delegada privado son los vía transferencia de fondo, pero que están en privados. O sea, fundaciones, Hogar de Cristo, Protectora, no sé, miles de fundaciones. Son más de 200 fundaciones. Integra tenemos dos tipos. Integra directo, que son clásicos y alternativos, y ahí tenemos la diferencia de cobertura. Y delegadas son estos 41 jardines de administración delegada que tiene Integra, que también son jardines que han surgido con características muy especiales y se crearon en esa figura. Esta es la misma, pero del año 2018. Se las podemos dejar. Dale. Bien, aquí viene la matrícula de las escuelas, más desagregada, los servicios locales, cómo se conforma en los servicios locales. Tenemos que hay 46 niños en servicios locales que están en escuela especial y el resto están todos en escuela.
En los municipales tenemos que tenemos de todas las escuelas, escuela de párvulo, escuela especial y escuela de lenguaje, particulares subvencionados y particular pagado. Ya, y el mismo dato, 2018. Es impresionante la cantidad de alumnos de escuela de lenguaje. Ese es un dato... 32%, sí, sí. ¿Y eso siguen entrando a la escuela de lenguaje o está congelado el ingreso? Porque no. Ese es un tema muy importante, alguna vez resolverlo. Ese es un tema importante, pero no, bueno, nosotros creemos que, lo podríamos discutir en otro momento, pero creemos que el proyecto de ley de subvenciones de educación parvularia va a ser una respuesta muy tangencial a que las escuelas de lenguaje vayan quedándose con la matrícula que realmente se tienen que quedar y no con un, más que con un exceso de matrícula, es con matrícula de niños que no tienen en realidad problemas de lenguaje. Esto es un problema histórico, un problema que sabemos... Lógico, lo que pasa es que al no haber cobertura suficiente en niños de 3 años y al tener las escuelas de lenguaje una subvención tanto superior a la que se tiene en, por ejemplo, los mismos BTF, lo que ocurre es que la familia a los 3 años, si tiene una escuela de lenguaje cerca, quieren que su hijo vaya a la escuela de lenguaje porque evidentemente le soluciona la vida. Es un buen espacio en principio de aprendizaje y lo que hacen es sobrediagnosticar. Y eso para el país no es bueno, evidentemente para los niños. A pesar de que en general las escuelas de lenguaje no trabajan, bueno, por supuesto no estoy hablando de todas, pero en principio puede que estén haciendo un buen trabajo. O sea, aquí el riesgo es el sobrediagnóstico y peor aún que algunos de esos niños estuviesen por estar sobrediagnosticados recibiendo medicamentos aparte o terapias que no es necesario que tengan. Hay que considerar que Chile tiene... O sea, si nosotros nos quedáramos con el dato de la escuela de lenguaje, somos el país con más niños con necesidades de lenguaje mundial. Evidentemente, no es real. Y porque además que cualquier niño previo a los 3 años, evaluado por un fonoaudiólogo, es altamente probable que si es que queremos que le encuentre alguna dificultad, que es lo que necesita para entrar en la escuela de lenguaje... Lo va a ocurrir. Además que el que diagnostica está dentro de la escuela de lenguaje. Los incentivos están todos mal puestos, pero eso espero, senador, que se pueda resolver por otra vía. No, el que diagnostica ya no está en la escuela de lenguaje. No, ahora ya no. Eso fue la reforma, sí. Sí, hay que reconocer, sí, efectivamente. ¿Podría considerar usted que lo congelaran? No cerrar los que hay, claro, sino que detener, parar el ingreso de nuevo establecimiento. Esto es un tema que podríamos... Esto están de acuerdo incluso los dueños de la escuela de lenguaje, por razones obvias, porque tienen menos competencia. ¿Están de acuerdo? Sí, nosotros... Pero estamos obvio, poniendo el incentivo mal puesto, senador. Bueno, eso lo podremos conversar en otro momento, porque el incentivo está mal puesto ahí. Claro. Que tú tienes fuera de la escuela... Perdón, pero sí, tú puedes tener un proyecto súper bueno de escuela de lenguaje que no existe todavía y que puede existir en el futuro. Es que están incorporados ahora dentro de los jardines. Hay otro enfoque de esto. Están incorporados, ¿no es cierto?, dentro de... ¿Las escuelas de lenguaje? Los problemas de lenguaje se incorporan dentro de las propias escuelas. ¿Significaría un pequeño ahorro para resolver otro tema? O sea, yo creo que es un tema muy mayor meterse en... O sea, yo creo que por algo... Yo quiero saber aquí, esto es como off the record, pero por algo ha sido un tema muy difícil de involucrarse en el tema de la escuela de lenguaje, porque tiene... Nosotros, la vez que tratamos de cambiarlo, tuvimos la tribuna de la Cámara de Diputados llena de gente protestando. No tengo duda alguna. Todos los dueños. No tengo duda alguna. Sobre todo esta región, la región más complicada. Pero dejemos que la subsecretaria pueda terminar. Pero yo, feliz de dedicarme a la escuela de lenguaje. Sobre el punto de la presentación. La escuela, ¿qué es lo que son las escuelas especiales? Sí. Son escuelas especiales. Son escuelas especiales. A niños con necesidad educativa especial. Exactamente. Son poquitas. Son escuelas que efectivamente reciben niños con dificultades en lenguaje. Y las escuelas especiales son las... Niños que hay, cada vez hay menos, pero hay escuelas especiales aún. Esta muestra a datos... ¿La subvención, la subvención es similar, es la misma? La escuela especial es más alta que la escuela de lenguaje. Y la escuela de lenguaje es más alta que la subvención regular, eso sí. Sí. Bien. Estos son los datos de los migrantes del año 2018 en la educación parvularia. Dale, nomás.
Bien, y acá este es el dato que estaba preguntando la senadora, que yo creo que esto ya entra más como en tierra firme con este proyecto, que es la cobertura que tenemos por niveles. Entonces, sala cuna menor, un 10%, sala cuna mayor, un 26%. Niveles medios, un 33% el menor, 64% el mayor. Y niveles de transición, un 90% y un 98%. Datos 2017. Varía un poco en el 2018. Si quieren, miremos los del 2018. Estos son. Pero son bastante similares. Aquí, bueno, claramente se ve un aumento progresivo del nivel medio menor al mayor y de la sala cuna menor al... Ya, se ve un aumento progresivo. Lo malo, como todos los promedios, que lo que esconden estos promedios es que en los mayores niveles de vulnerabilidad son dramáticas las coberturas. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia en los niveles medios. Eso quiere decir que si tenemos los niveles medios un 51%, debe ser un 51% de cobertura, la diferencia que tenemos es de un 70% en los niveles altos con respecto a un 40% en los niveles bajos. Entonces, siempre los promedios esconden esa realidad dramática y que en educación siempre es muy complejo porque sabemos que los efectos en educación, en la vulnerabilidad, son mucho más necesarios porque son mucho más fuertes los efectos ahí que en los niveles socioeconómicamente o culturalmente mejores. Ya en el nivel de transición bajó un poco, no sé si se acuerdan, en el 2017 la cobertura en el segundo nivel de transición era de un 98% y al año siguiente de un 95,4%. Eso 100% con todos los efectos, ¿no? No. De hecho, el 2017 tiene menos cobertura. Claro. O sea, el 2018 tiene menos cobertura. Tiene menos cobertura que el 2017. Es el único. Es curioso, porque. Es curioso. Es el único nivel que tiene una. Que tiene un retroceso. Es probable. En la cobertura, y es precisamente lo que hoy día se busca hacer obligatorio. Entonces, el riesgo es mucho mayor. Por lo mismo que hay que hacerlo, es. Más urgente la obligatoriedad. No, porque a lo mejor el problema no es. Porque precisamente el problema es algo de lo que usted partió señalando en su intervención, que lo vamos a abrir la discusión después para que termine, que tiene que ver con la falta de oferta pública. Pero este dato es bien curioso, la misma información que usted presenta. Lo que pasa es que en oferta pública, en el caso del segundo nivel de transición, hay vacantes disponibles en todo el país. Y eso es pública y privada. Por lo tanto, no es un tema de oferta. En el análisis, lo que puede estar ocurriendo acá son más migrantes. Lo que puede estar ocurriendo acá es más migrantes, y en esto es súper importante entenderlo. Por ejemplo, este año nosotros hicimos un trabajo bien uno a uno con más de 2.700 datos de familias que necesitaban cobertura en la educación parvularia y básica y media. La gran mayoría de eso era en educación parvularia, la gran mayoría. Son niños que llegaron al país durante, niños que hemos estado, familias que hemos estado llamando ahora, por ejemplo. Y habiendo cobertura, por ejemplo, para ellos en kinder o en pre-kinder, la familia muchas veces no está disponible estamos hablando en Santiago, porque en regiones eso es más complejo, a trasladarse dos comunas, por ejemplo, una familia que está viviendo en Santiago Centro, solamente quiere una vacante en Santiago Centro. Y aquí hemos hecho un trabajo bien uno a uno con los Seremi, por ejemplo, para que les expliquen que ir... de Santiago Centro a La Cisterna son dos estaciones de metro o cuatro estaciones de metro. Y no es, o sea, es algo que pueden hacer, pero las familias migrantes, que puede ser un punto importante que se esté viendo reflejado acá, no llega con una... Independiente que quieren tener a sus hijos la educación parvularia, les tienen el temor de trasladarse, el temor de que no queden los hijos muy cerca de donde están viviendo. Y eso creemos que es algo que... Con el trabajo más uno a uno que se está haciendo, podamos avanzar en corregir. Este es un punto que es bien relevante. Pero justamente, senadora, entendiendo que hay vacantes disponibles en todos los niveles, no tenemos absolutamente ningún nivel sin vacantes disponibles en todo el país, lo que sugiere eso, que más que la falta de oferta pública o privada, porque también la hay, es
La necesidad entonces de que al tener un nivel que consideramos prioritario, que sea obligatorio, bueno, es entonces el trabajo que como Ministerio de Educación y como sociedad tenemos que hacer para que estos niños asistan a la educación parvularia. Esta es la comparación de Chile con respecto a los niveles, a los países de la OCDE en los distintos años, 2005, 2010 y 2016. Dale. Esta es la evolución de la matrícula en los en cada nivel en los últimos 2013, 2015, 2017 y 2018. Ahí se salta un año. ¿Vale? Y esta es la evolución de la cobertura, exactamente. ¿Quieren volver a ese? Déjate el de la OCDE. Estamos sobre Finlandia, ya sorprendente. Es que, a ver, lo que pasa es que la educación parvularia es muy particular y este es un dato que, claro, todas las presentaciones también lo esconden. De partida, todos los países no tienen una misma identificación de la educación parvularia. Si bien es cierto, para todos, cada vez que hablamos de educación parvularia estamos refiriéndonos a menos de 6 años, pero para algunos países, por ejemplo, antes de los 2 años no se considera la educación parvularia. No hay oferta pública para la educación parvularia porque no lo necesitan, porque no está. La mayoría de los países, o no sé si la mayoría, considera la educación parvularia y por lo tanto el Estado promueve la educación parvularia a partir de los 3 años. Son pocos países que tienen la realidad nuestra, que consideran la sala cuna ya como dentro del nivel de educación parvularia. Por lo tanto, en esto es súper importante entender. Siempre es difícil comparar lo que ocurre en Chile. O sea, a diferencia de todos los otros niveles educativos que tienen una comparabilidad bastante exacta, porque uno dice un niño de 12 años en Chile está en un sexto, séptimo básico, en sexto básico, un niño de 12 años. Y lo comparas con otro, el nivel par de Estados Unidos, de Europa, y lo logras. En educación parvularia hay que hacer mucho desagregado para lograr la comparación, porque hay países que no consideran antes de los 3 años un nivel educativo, y nosotros sí consideramos desde la sala cuna en adelante. La educación parvularia, por las características propias de la etapa, es muy diversa en muchos países. Estaba recién leyendo un informe, por ejemplo, en Colombia, consideran parte de la educación parvularia programas alternativos, no como los que yo estoy definiendo acá, sino que programas alternativos donde hay visitas domiciliarias, y lo consideran parte de la educación parvularia. Nosotros eso no lo consideraríamos parte, porque somos mucho más, está mucho más institucionalizada la educación parvularia. Por lo tanto, si bien es cierto, este es un dato relevante mirar, no es tan nítido decir que no podemos creer que estamos comparando lo mismo. En todos estos países, la diversidad de educación parvularia es muy distinta. Y ese sería un tema a lo mejor interesante en algún momento de mostrar, pero eso muestra que la educación parvularia es realmente muy diversa justamente por las mismas características de la etapa. Esa es la evolución por nivel, esta es la de la cobertura. Por supuesto, senador. O sea, según... Eso. Respecto de la evolución de la cobertura según nivel y año, en el nivel transición 2 kinder hay una disminución en el año 2018, como ya se había conversando. Pero yo me imagino que estas coberturas se calculan en base a la población definida por el INE. Por la CACEN. No. Sí, por la, sí, es que está incorporado. Efectivamente. ¿Y cuán incorporado en los datos del INE está la población migrante? Porque a lo mejor tiene que ver con eso. Pienso yo, ¿no? Que llegaron muchos niños migrantes y por eso te bajó la cobertura. Claro, claro, si eso es lo que nosotros decimos, que es probable que esto sea uno de los factores que esté influyendo. Disculpa, esa es mi pregunta, gracias. Es que esa lógica uno la podría desarrollar si es que en términos porcentuales hubiese bajado la cobertura, porque uno podría haber dicho que creció el universo, pero aquí baja el número neto, o sea, de cobertura. Más, claro, baja de 241.486 niños que tenías en el sistema del año 2017 a 236.698 que tienes al año siguiente. Entonces, ahí el argumento de que la población migrante, que tensione, que aumenta, uno lo podría haber visto desde el término porcentual. Pero aquí cuando el número neto baja es que tenemos un problema.
sea titular, el gobierno de Piñera. Piñera se comió los niños. ¿Ah? Piñera se comió los niños. Presidenta, perdón. Sí, pero... También del 2016. No, a ver. Del 2015 al 2017 hay una disminución de 2.000. De 2.43 a 2.41. No es solo una situación de... No sé. ¿Les parece que...? En definitiva, yo creo que es muy importante saber cuál es la base sobre la cual se calcula, porque... yo entiendo que además lo que hace el INE son proyecciones. Si las proyecciones no son ajustadas, claro que se nos producen este tipo de diferencias. Pero ¿les parece que le permitamos a la subsecretaria terminar su presentación? Y yo creo que le hemos dejado plantear la inquietud de esta comisión respecto de las coberturas, de las cifras que nos ha compartido respecto a coberturas. En esto, Presidenta, yo creo que es importante varias cosas. Me queda clara la necesidad de traer el dato depurado de cuáles son las bases con las cuales se toma el cálculo. Porque efectivamente aquí es importante ir al detalle de lo que está ocurriendo, digamos. Sin embargo, yo creo que es relevante entender que en la educación parvularia hay varias cosas que van sucediendo. Primero, y que aquí sí están considerados los migrantes, eso sí sabemos que es así. Entonces, hay un dato que llegan migrantes en un determinado momento. No son algunos de esos niños llegan pequeños y, por lo tanto, vamos teniendo la base de ellos desde el primer momento. Hay otros que llegan simplemente a los 3 o a los 4 o a los 5 años. Por lo tanto, se incorporan de pronto en las bases. Lo vamos a traer. Sin embargo, cuando se mira... la educación, la deserción, que esto no lo tengo, o sea, más que la deserción, me gustaría, no lo tengo acá el dato, pero lo vimos, que de kinder 2017 a primero básico 2018, están todos, ese número está en primero básico, está matriculado, el de kinder a 2018, por lo tanto no se estarían perdiendo niños entre kinder y primero básico. Lo que tenemos que ver es si realmente se están perdiendo niños entre pre-kinder y kinder, que es el dato que me comprometo a traer en la próxima sesión. Porque acá lo relevante es que no nos queden niños que se estén, entre comillas, perdiendo en el sistema, que ya después de kinder, de pre-kinder, salgan del sistema. Eso es un es como el dato que tendríamos que revisar porque está ocurriendo. Porque es distinto a los niños que no han asistido tampoco a pre-kinder, que también los tenemos. Lo revisamos y lo traemos. Dale. ¿Pero está alguna ley en particular? No. Senador Montes. Presidenta, yo alguna consideración y una pregunta. Primero, entiendo de que acá lo que estamos, o sea, lo que el proyecto de ley finalmente busca es que para las familias sea obligatorio. Y sí, con eso aumentar la cobertura. Ahora, mirando el proyecto de ley, porque es la primera vez que lo vemos, bastante rápido por encima, no es lo único que hace el proyecto, o sea, tiene algunos otros cambios, digamos. Entonces, si es que nos pudiera contar un poco a qué es lo que se refieren, no son tantos, pero tiene algunas cosas. Entonces, si es que nos pudiera contar un poco respecto a los demás cambios que el proyecto realiza y cuáles son qué es lo que se busca con esos cambios. Y tercero, si es que este cambio trae, o sea, esta ley trae aparejado algún cambio en la, o sea, mayor inversión o en el fondo...
O sea, si en el fondo esto trae no solamente la, la obligación de los padres y apoderados de mandar a los niños al, al kinder, sino que si es que también trae algún cambio respecto a cómo, cómo hacernos cargo del del aumento de cobertura, no solamente por ese lado, sino que también quizás con financiamiento. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Senadora, tiene la palabra el senador Carlos Montes. Bueno, esta ley se debería llamar la ley Mariano Rubies Quiden, porque durante tantos años él estuvo en esto, y le costó mucho aprobar la reforma constitucional, que hubo mucha resistencia, fundamentalmente de Hacienda, o sea, la mayor resistencia fue el Ministerio de Hacienda. A mí me parece muy, muy valioso que esto se establezca así, además que estamos muy cerca, entonces por lo tanto hay que asegurar que ciertas cosas se cumplen. La columna de cupo yo creo que sería interesante tenerla. ¿Por qué es interesante? Porque es más estable que la de matrícula. O sea, la variación puede estar mayor en matrícula que en cupo. Por supuesto. Y en segundo lugar, no sé si tienen algún dato, por lo menos por región, no digo a nivel de comunas, porque la verdad que esto debe ser desigual por regiones. No tiene por qué ser, y entre rural y urbano debe haber también bastante diferencia. Entonces, mi consulta es si es posible tener los datos de cupo, por lo menos global, nacional, si hay algún nivel de información de distribución por regiones, y en tercer lugar, si hay por lo menos hipótesis respecto a la calidad, porque podemos tener una tremenda cobertura, pero de mala calidad. Entonces, si tienen alguna hipótesis de la diversidad en calidad, por lo menos en algunos niveles, Junge Integra, entiendo que hay evaluaciones periódicas, no sé en los otros niveles, porque esto es bien clave para ver si realmente está aportando la educación parvularia, porque puede haber educación parvularia que en vez de ayudar a los niños puede que no le ayude. O sea, como existe eso, no es una cosa. Y en relación a lo que decía la senadora Fumbay, a mí también me preocupa el gasto fiscal cambia con este proyecto, porque yo vi los datos acá. Que en general esto está en otro ítem del presupuesto, digamos, no está por esta ley, porque en subvención educacional los 9.000 millones están, ¿no es cierto?, ya sí. Hoy día pagados. En PAE también, en nuevos educadores, en nueva infraestructura. En infraestructura, ¿es que lo que es mejoramiento de lo que hay o es simplemente lo que hay hoy día a nivel de inversión en infraestructura? Y lo último, a mí me llama siempre la atención cuando se habla de esto, no considerar el tema de la compra de terreno. Porque en educación parvularia el gran problema al final termina siendo la ausencia de terreno. Hubo una ley antigua, la época de Frei Montalva, que era obligatorio toda urbanización dejar un terreno, pero eso no funcionó. Pero hoy día no hay reservas propiamente, y los jardines están llegando muy tarde a las nuevas poblaciones. Eso también preguntaría. Perfecto. Muchas gracias, senador Monte. Yo también quisiera hacer varias consultas. Subsecretaria, usted en su intervención señaló en que hoy hay oferta disponible, lo puse así textual, hay oferta disponible en todos los niveles. Me gustaría que se pudiese, a lo mejor, su afirmación, plantear con claridad en cuáles niveles hay oferta disponible, si es que esto incluye también los niveles de transición 1 y los niveles de sala cuna medio, menor, medio mayor. Así que, hay un elemento que usted plantea en su intervención, pero que es contradictoria con uno de los artículos que presenta este proyecto de ley, particularmente con el numeral 4, porque usted en su presentación reconoce que hay falta de oferta pública, y efectivamente cuando uno está en el territorio se da cuenta que esto es una realidad. Hay falta de oferta educativa y particularmente en estos niveles, en los sectores más rurales, como aquí se ha señalado. Entonces es curioso en que hoy día se traslade una exigencia a las familias de esta obligatoriedad. Porque nosotros estamos de acuerdo, y así se recoge en nuestras propias modificaciones legales, en que esto debe ser una obligación para el Estado.
porque compartimos los elementos centrales que usted señaló al comienzo de su intervención, en que toda inversión que se hace a temprana edad es una inversión también que habla del presente y del futuro de nuestros niños y niñas, cómo se desarrollan mejores a través de experiencias lúdicas, su desarrollo potencial, no solo para disponer en el resto de los aprendizajes a futuro, sino también en sus comportamientos de vida adulto. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y por eso que en las modificaciones legales se estableció ya que debía ser siempre una obligación para el Estado. Lo que hace este proyecto de ley es que le traslada esta responsabilidad a las familias. Y lo que es más curioso es que dice que se va a poder ahora generar un nuevo negocio, que es la convalidación de estudios de kinder, pues eso dice el numeral 9. Entonces, aquí pareciera que todo esto configura un escenario distinto. Nadie está diciendo que no tenemos que aumentar los esfuerzos en materia de difusión, de las bondades que significa que los niños y niñas vayan a los niveles de sala cuna, al nivel de transición pre-kinder, kinder, pero hoy día trasladar eso y decirle a la familia, mire, si usted no lleva a sus hijos a kinder, no va a poder entrar nunca a la escuela, porque constituye un requisito para ingresar a primero básico, tal como lo señala el articulado de este proyecto de ley. Me gustaría preguntarle al Ministerio que pudiéramos compartir el informe financiero de este proyecto de ley, porque efectivamente, como lo señala en el primer artículo transitorio, el mayor gasto fiscal que rogue la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, yo me imagino en que este mayor gasto fiscal se hace cargo de un reconocimiento explícito que usted ha hecho, que es la falta de oferta educativa. Entonces, ¿cómo vamos a contar con un plan que permita terminar con estos déficits y garantizar? Porque mientras el Estado no pueda garantizar una obligación que tiene ya establecida en su marco normativo, en que es obligación del Estado entregar el servicio de educación, en este caso de segundo nivel de transición, difícilmente hoy día nosotros le podemos hacer exigible a las familias. O sea, yo pienso y me imagino a las comunidades en su región, senador, en la Araucanía, en nuestra región, en donde no existe oferta pública. Uno vaya a Los Tambos, vaya a Chiguinto, vaya a Valeriano, ¿qué va a hacer? ¿Le va a partir de esta modificación y de esta propuesta negarle la posibilidad a que vayan a primero básico? ¿O vamos a instalar después un nuevo negocio en donde, tal como dice aquí, se van a permitir la convalidación ahora de estudios de kinder? Me gustaría también preguntarle al Ministerio cuáles son los estudios que fundamentan en el que hoy día se busque introducir en este proyecto de ley, toda vez que en el numeral número 8 dice intercálese entre las palabras educación y básica la expresión parvularia. ¿Y qué es lo que dice? Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y cuando proceda el término de los estudios de educación parvularia, entonces, o sea, ahora vamos a generar un nuevo sistema para calificar a los niños de educación parvularia. Eso es lo que dice la letra A. Entonces, me gustaría saber cuáles son los estudios en los cuales se funda la decisión del Ministerio de Educación para ahora trasladar un concepto absolutamente alejado de los principios en materia de educación parvularia, cuál es incorporar ahora sistemas de calificación. Y por último, dado que este artículo señala en que van a ser esos los establecimientos, es decir, aquellos que tienen reconocimiento oficial, quisiera, antes de pronunciarme en cualquier iniciativa que diga relación con aquello, conocer ¿cuál es la implementación que el Ministerio comprometió a propósito de la tramitación el año 2018 de abordar los temas de reconocimiento oficial? ¿Cómo ha avanzado esto en las instituciones que usted es responsable, junge e integra? Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A ver, yo creo que aquí hay varias preguntas que probablemente responden a que cuando se está hablando se da por hecho que estamos todos entendiendo lo mismo y probablemente yo dije muchas cosas que
me queda claro que no se entendió lo mismo. Cuando yo expliqué y mostré la cobertura en educación parvularia, dije la falta de oferta que existen actualmente en los dos niveles primeros de la educación parvularia, que son sala cuna y niveles medios. Ahí, efectivamente, falta oferta. Cuando me referí a que en todos los niveles sí hay vacantes disponibles, me refiero de pre-kinder, kinder, primero básico, hacia arriba. Y eso, por supuesto, se lo podemos mostrar. No sé si en este minuto lo vamos a encontrar a mano, pero evidentemente es algo que está. El informe financiero yo imagino que ustedes lo tienen a mano. Yo supongo que esto ingresa junto con la ley. En todo caso, yo también lo tengo, por supuesto. El informe financiero, presidenta, senadores, corresponde a el mayor aumento de subvención, la contratación de nuevos y más educadores y profesionales necesarios para el pre-kinder y para el kinder, en este caso, de los cupos que faltarían. También corresponde a la construcción y adecuación de nuevas salas, porque si bien es cierto, hoy día hay oferta disponible o vacantes disponibles en estos niveles en todo el país, lo que dice el senador es de toda razón. Efectivamente hay lugares que tiene que ver, sobre todo por eso que aquí hay un tema de distancia, donde se va a tener que construir probablemente en el colegio o otro espacio para el kinder, porque efectivamente no da lo mismo tener vacantes disponibles en La Serena y necesitar las vacantes en un sector al interior, porque efectivamente ese niño no va a ir al kinder a La Serena. Y por eso hay un informe financiero que se hace cargo de una infraestructura de ese tipo. Yo entiendo, senadora, que usted pueda leer entre líneas acá el tema del negocio de la convalidación, o también pueda leer y decir que aquí nosotros estamos trasladando esta obligación a la familia. Yo quisiera decir que acá lo que dice con toda claridad es que es el Ministerio de Educación el que debe otorgar las certificaciones de aprendizaje formales y no formales, o y flexibles. Porque precisamente considerando que va a haber un tiempo de transición entre que el kinder, entre que el Estado se haga cargo de entregar el kinder, la sala, pero considerando aún, y esto fue altamente discutido y ampliamente discutido en la Cámara, que había familias o había situaciones igual muy extremas, que era probable que ese niño igual no iba a tener la posibilidad de un kinder, no lo íbamos a dejar evidentemente fuera del colegio porque no podía cursar un kinder. Aquí pusieron el caso de familias que los niños, una vez que van al colegio, ya necesariamente se van internados, porque son niños que están por donde viven, probablemente son muy pocos, pero por donde viven no tienen ninguna posibilidad de ir y volver todos los días a un espacio educativo. Por lo tanto, aquí lo que dice es que es el ministerio el que se hará cargo. Yo no leo ahí que es una obligación de la familia ni tampoco que habrá un negocio de convalidación detrás de esto. Y si eso se lee así, estoy demasiado disponible a que lo resolvamos de otra manera, pero no es en ningún caso lo que se busca ni lo que se pretende. En cuanto a las calificaciones, esto fue altamente discutido, muy conversado, y esta fue una de las cosas que, de hecho, generó consenso, que se hablara y que nos... ¿Por qué? Porque no se está refiriendo en ningún caso, senadora, y yo creo que usted... que lo hemos conversado muchas veces, usted sabe que no nos referimos, por supuesto, a calificaciones de notas en kinder y en pre-kinder, que no las tienen, no queremos que las tengan, ni esperamos que este proyecto incorpore ese tipo de calificaciones. Bueno, se puede resolver. Lo que sí es importante entender es que es un nivel educativo del cual, entre comillas, hay que cumplir, hay que buscar la fórmula, pero esto generó bastante consenso, quiero decirlo, hay que buscar la fórmula de cómo ver que se tengan los desarrollos integrales aprobado en esta etapa, porque sí hay algo que ocurre en este nivel educativo. No es trivial ir o no al kinder. De hecho, la conversación fue, si no se exige nada de logro al final del kinder, la pregunta es por qué hacerlo exigible, por qué hacerlo obligatorio, si la verdad es que haría lo mismo y no tenemos nada nuevo que exigir. No poniendo el énfasis en algo que el niño tiene, o sea, por supuesto que el niño lo tiene que lograr gracias a la estimulación adecuada de quienes trabajan con esos niños. Por lo tanto, estamos súper disponibles a resolver si es que aquí quedase entredicho una calificación tipo, no sé, nota o lo que se quiera. Cuando se dice que estamos trasladando la obligación a la familia, yo no lo, en ningún caso es lo que busca este proyecto. Este proyecto, de hecho, lo que hace es que el Estado tendrá la obligación de promover este segundo nivel obligatorio, de darlo. ¿Cómo? Por supuesto, pero
Pero toda vez que hay una obligación donde el Estado se encarga de algo, evidentemente, es en este caso llega a la familia y es la familia a la que finalmente necesitamos que responda. Eso es, no hay ningún, o sea, de hecho, el primero básico ocurre exactamente lo mismo, con el segundo básico lo mismo, con, es imposible decir que solamente el Estado el que ejerce esa potestad y la familia entonces no. La familia no hace un esfuerzo por llevar al niño primero básico. Ahora, si eso fuera así y se pudiera hacer así, dejando explícito que la familia no tiene que hacer ningún esfuerzo, es no parece razonable. Acá lo que está por encima de esto es el bien superior del niño. Cuando sabemos que el bien superior del niño es una educación parvularia de calidad, cuando sabemos que el segundo nivel de la trayectoria educativa, en este caso, el segundo nivel de transición, que se convierta en un primer nivel obligatorio por los beneficios que tiene asociada la educación parvularia, bueno, creemos que entonces es posible que como Estado nos hagamos cargo, por supuesto, de promoverla, de proveerla, de entregar los recursos necesarios para que así sea y, por supuesto, incorporar a la familia dentro de esto más que cargarle una mochila que, por supuesto, no es lo que busca este proyecto. Luego, con respecto a los datos de si la educación parvularia lo hemos hecho bien o no, que dice el senador, lo que nosotros acabamos de mostrar en la presentación fue los datos de la escuela, de la prueba del estudio de la Agencia de Calidad del año 2017, luego que se dejó de hacer el CIMSE segundo básico. La agencia comprometió un estudio cada cierto tiempo, muestral. En ese estudio lo que muestra justamente es que niños que asistieron a la educación parvularia tienen al menos 30 puntos promedio superior a los que no asistieron a la educación parvularia. Por lo tanto, si bien es cierto, esto no desagrega y esto no permite decir que todos los niños que asisten a la educación parvularia, el establecimiento al cual asisten, entrega la calidad a la que aspiramos, no es posible decirlo porque hoy día no hay un proceso que establece o un proceso que evalúa a la educación parvularia como país. Eso es importante y a lo mejor en algún momento lo podemos conversar o lo podemos presentar acá. Estamos trabajando en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia que va a incorporar evaluaciones transversales a los pre-kinder, a los kinder, a los niveles medios, a las salas cuna. Luego va a incorporar evaluaciones, aunque la palabra es evaluación, no estamos pensando, por supuesto, ni en un CIMSE y no se está pensando en algo que vaya para ordenar, bueno, la ley no lo permite, o sea, de ninguna manera, pero se está pensando en una evaluación que permita una mejora continua a los establecimientos. Y eso sería súper importante poder mirarlo en algún momento. Y, bueno, y el informe financiero, que es el que ustedes querían ver. Perdón, es que antes le quería dar la palabra a mi asesora, la Pilar, porque la Pilar va a explicar todas las el articulado, en el fondo, la pregunta que me hizo, me parece, usted, senadora, ¿o no? Sí, es que tenemos sabe que además tenemos un problema práctico, porque estamos citados a reunión de comité y en esta comisión hay tres jefes de comité. Y eso es ahora. Partió a la una, era la una. Por eso el presidente, que también, no sé, somos cuatro. Cuatro, sí. Entonces, sí, no está bien hacemos una sesión abreviada. Así es que en ese, muchas gracias. Y el potencial y el efectivo, ahí no se diferencia bien con claridad. ¿Tú vas a la reunión de comité? Sí, tenemos un problema. Es que no sé, por eso es un problema que todavía no tenemos dos. Presidenta, sí. Todavía no. Somos cuatro de esta comisión. ¿Se hace el próximo presidente? Claro, se clonada la senadora Fumbae, la senadora Lobos, el senador Mo. Ya, entonces, si está declarado, no hay problema. Dejamos acá nuestro reemplazo y nos vamos a la reunión de... Ya. Entonces, le agradecemos a la subsecretaria. Como no pudimos abordar este tema, le pediríamos también al equipo del senador Latorre que lo pudiéramos reprogramar con el sentido de urgencia que tiene. Y
y que la próxima sesión también pudiésemos invitar a la Dirección de Presupuesto para clarificar aspectos del informe financiero. Si les parece, entendiendo esta emergencia por haberse cumplido parcialmente el objeto de esta sesión, damos por finalizada. Gracias.